En la mañana de hoy queremos anunciar que a partir del 27 de septiembre, es decir, de este mes, llamaremos a inscripción a alumnos de la Escuela de Policías a un cupo de 500 personas, es decir, 500 alumnos para la Escuela de Policía y 120 nuevos inscriptos para la formación de oficiales subayudantes de policía y la inscripción será a partir del día 23 de septiembre. En este sentido, simplemente ratificar el compromiso del gobierno provincial, ratificar el trabajo ordenado, sistemático, pero responsable de que nosotros en este plan de regularización, este plan estratégico de recursos humanos que lo estamos pensando a 7 años, significa la incorporación año tras año de diferentes policías para tener la cantidad de policías que nos corresponde por habitantes. Arranca hoy con el proceso de difusión hasta el 27 del 10. Nosotros fuimos armando por etapas. Vamos a tener un proceso de difusión, un proceso de inscripción y un proceso de recepción de la documentación, que es lo que tienen que presentar el postulante. Dentro de esas documentaciones, lo básico ahora es el documento nacional de identidad, el título secundario o bien una constancia que le entregan en la escuela de que el título está en trámite pero sin adeudar materias. Eso sí o sí necesitamos que puedan expedirlo a las instituciones. La edad que nosotros planificamos o lo que se tiene previsto para lo que van a ser las distintas formaciones, la de agente y la de oficiales que vamos a iniciar en simultáneo, la de agentes va a ser de 18 años a 28 años y la de oficiales va a ser de 18 años a 23 años. Ese es el parámetro que se estableció en esta incorporación. El proceso va a ser como todos los procesos, como el que se hizo anteriormente, va a ser la recepción de carpetas, se le va a controlar que tengan toda la documentación básica en este primer momento. Posteriormente a eso se le va a dar los turnos en donde ellos tienen que presentarse para continuar con el trámite, pero todo esto tienen que estar atento a la página del instituto. Va a ser el único mecanismo en donde se va a proceder a habilitar las etapas. Se está trabajando también con la gente de comunicaciones, de lo que es policía, en un sistema en donde generalmente se van a tener que inscribir, van a poner su nombre, su apellido, el número de documento y ahí le va a habilitar para un usuario y una contraseña, que es lo que va a ser el mecanismo para que posteriormente vaya notificándose y vaya teniendo el acceso a toda la información o cómo van a seguir las secuencias luego de su presentación de papeles.